Yo la conocí cuando era una actriz y modelo de gran éxito y ahora en Buenos Aires veo sorprendidísimo que es también una animadora infantil de un éxito notable e inesperado. Laura, gracias por venir. Gracias. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Lo mismo digo porque pasaron como 7 años. Sí, creo. Sí. Y en ese momento yo trabajaba para una empresa de muñecas inflables. Pero después cambié el rubro y bueno, empecé con lo infantil y realmente encontré mi rumbo. ¿Y fue complicado para vos? Porque mucha gente te criticó y dijeron que no lo ibas a lograr, que era una apuesta imposible. Saltar de modelo, vedette, a animadora infantil, ¿no? Sí, la verdad que había muchos prejuicios y para mí fue un desafío muy grande, pero la verdad que fue con creces, ¿no? Porque todos los que tal vez en algún momento me criticaban, después me pasó que los vi en el teatro con los hijos, que no podían creer cómo se enganchaban y me decían, te tengo que felicitar porque, no sé, mis hijos te aman, te adoran y aprendimos a quererte a través de ellos. Imagínate para mí que alguien que me daba sin parar y me mataba y me criticaba, diga alguna cosa así, es muy reconfortante. Seguro, pero les habrás cobrado una entrada un poco más cara. Sí, yo cuando veía por la ventanita que era alguno que me criticaba, le doble. ¿Y en qué momento decidiste cambiar y pasar de ser una fantasía de los adultos, varones, a ser una fantasía de los niños? ¿En qué momento se produjo ese clic? Siempre tuve la ilusión de trabajar con los chicos. En realidad, cuando me metí en el ambiente fue de casualidad y empecé a hacer todo lo que me iban proponiendo y me gustaba y empecé a aprender y a conocer un montón de cosas porque en el ambiente es como que cuando empezás a gastar taco en el escenario realmente puedes decir que sabés. Entonces, hace 5 años cuando falleció mi papá, creo que ese momento me hizo clic porque dije, si yo sigo en este ambiente y realmente no hay nada que me guste, porque no sé para qué estoy si no encuentro mi lugar, lo tengo que hacer con lo que me gusta, o mostrando mi esencia, o que realmente la gente conozca mi corazón y conozca lo que es Laura, más allá de Panam. Y nada, entonces ahí fue que me decidí. Tu padre no alcanzó a ver el cambio. No. Hubiera gustado. Lo que pasa es que él ya me conocía, ya sabía. ¿Y habías hablado con él de esto, de tu ilusión de trabajar con los niños? Siempre, siempre. Y él es como que me daba mucha fuerza. Y realmente creo que bueno, ese fue el motor principal, ¿no? Porque, o sea, imagínate, mi familia siempre me conocían como soy, o sea, cómo soy entre casa, cómo me manejo, o la esencia que tenés, los códigos, los valores de familia. Y siempre me decían, vos tenés que hacer algo para chicos, algo que te puedan conocer de otra manera, que te puedan, no sé, saber apreciar más. ¿Y en qué circunstancias murió tu padre? ¿Fue una cosa repentina, inesperada? Sí, un problema de salud. ¿Te afectó mucho? Sí, sí. Estaba trabajando y bueno, y ahí hice un quiebre total. ¿Dejaste de trabajar un tiempo o no, te recuperaste rápidamente? No, eso creo que uno cuando pierde un ser querido no se recupera más. Nunca. Pero yo creo que ahí empecé como a poner toda la energía. Y bueno, y fui contra viento y marea porque... Al punto que, según me han contado, no sé si estoy bien informado, tuviste que vender propiedades o hipotecar tu apartamento, tu casa. Es decir, fue un riesgo económico alto emprender este nuevo desafío, ¿no? Sí, la verdad que sí. Al principio igual tuve gente como que me ayudó un poco, pero para hacer un programa con semejante despliegue y para que yo sea la cabeza de compañía y mostrar realmente lo que yo quería y a mi manera, tenía que invertir. Era una inversión cuantiosa. Claro, entonces, ¿Y qué gente te ayudó? ¿Amigas, amigos o familiares? Sí, sí, la primera vez, la oportunidad me la dio Gerardo Sofovich, que arranqué con él el programa y después ahí me independicé, hipotequé todo, me quedé sola. Y bueno, y hubo mucha gente que está siempre conmigo y que me va ayudando. ¿Y esas hipotecas ya las has pagado o todavía...? La pagué. Terminé el año pasado, después de 3 años y medio. Te felicito, fuiste Gracias. Valiente. Y además, siendo una mujer sola, joven, tiene mucho mérito. Gracias. Mucho. ¿Te inspiraste en alguien? ¿Había algún modelo, algún arquetipo, alguna animadora de algún otro país? No, a mí me encantaba Yuya y en ¿La mi conocías? Época... ¿Cómo? ¿Personalmente la conocías? No. Pero en tu época, te interrumpí, ¿la seguías? La seguía y cuando era más chica, Julieta Magaña.
y Gaby Fofoliliki, me encantaban. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con los chicos? No, lo que te cuesta es que tal vez al ser la productora, por ejemplo en el teatro, que estamos en el metro. Sí, estamos con un espectáculo reciente, nuevo, sí, ¿no? Angelitos en la Isla, sí. Que hay nueva escenografía, nuevo vestuario, nuevos personajes, porque yo estoy actuando, estoy frente, ¿no? En el teatro, en toda la obra, y después estoy atrás con producción. Entonces imagínate que siempre tenés que ir conteniendo toda la gente. ¿Alguna vez algún niño o alguna niña o algún adolescente te ha dicho, no, Panam, a mí vos no me gustás? No, la verdad es que en la cara no me lo dijeron. Igual te digo, si me dicen no me gustás, ¿a qué te gusto? Y le empiezo a cantar y enseguida la convenzo. Así que me ha pasado con grandes. ¿Ah, sí? Ah, no me gustás. Cara, 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 caracola. Tenés que cambiar la cara ahora. Caracola es una manera de decir que tiene cara de cola. Que tiene... Yo no dije nada, ¿eh? Es la mujer del caracol que se llama Caracola. Oh, pero tiene esa doble lectura también. Es para los que están un poco amargados. ¿Es razonable suponer que algunos papás o muchos van con sus hijos para disfrutar de otros encantos tuyos, además, por supuesto, de tu simpatía desbordante como animadora infantil? ¿Eso se puede suponer? ¿Que hay de contrabando también un placer extra? Mira, ahora que me lo decís, a veces veo como de 80 para arriba y solos, dos o tres juntos. Yo, ¿en serio? O salieron de acá del club de jubilado y vinieron, pasaron, vieron Luis y entraron. ¿En serio? O me quedaron de la época de Gerardo, ¿viste? No, de... ¿Y con Gerardo qué tal? ¿Son amigos? ¿Está sí, todo bien? Sí, quedó una linda relación. Estuve 7 años trabajando con él y realmente... Él te descubrió, él fue como tu padrino, ¿verdad? Sí, me descubrió Raúl Portal y después Gerardo es como que le dio vuelo a mi carrera. Y realmente quedó un cariño muy grande. ¿Gerardo fue solo tu jefe o tuvo también un interés romántico en vos? No, nada que ver. Yo pregunto, yo vivo en otro lugar y soy un despistado por las dudas, porque no, él creo que tiene una gran debilidad por las mujeres hermosas, ¿no? Sí, por eso yo hace 5 años que ya le perdí un poco los pasos, pero... ¿Procuras no verlo? No, pero realmente conmigo fue una persona muy noble.